Seguir adelante, porque nada más las fuerzas de Él, la misericordia de Él, es que nosotros vamos a sufrir. Con nuestras fuerzas nosotros no podemos hacer nada. Pero gloria a Dios que es fiel y justo y lleno de misericordia para nosotros. Él nos hace seguir adelante. Amén. Siéntate un ratito, pero antes que te sientas, saluda a tu hermano, dale un abrazo con ese amor, con esa paz que Cristo nos ha dado. Saluda a tu hermano, quizás no lo has visto, sea bienvenido el amigo, el hermano que nos visita por primera vez o por segunda vez, sea bienvenido cada uno de ustedes. Esta es su casa, esta es su familia. Amén, gloria a Dios, qué lindo es saludarse con todo este corazón, con todo ese amor que Cristo ha puesto en nuestros corazones. Aleluya, dígale al hermano, te amo. También no se olvide de saludar a los niños, hermano. Los niños no están especiales. Dios nos manda que nos hagamos como niños. En su inocencia. Así tiene que ser el cristiano. Amén, gloria a Dios, aleluya. Así como está, hermano, tome su asiento por un momento antes de empezar. A ver, yo quiero empezar con una letra de una alabanza. No te la voy a cantar, sino te la voy a leer. ¡Aleluya!
Porque, hermano, esta letra yo creo que nos hace identificarnos cuál es la iglesia que Dios quiere hoy en día. ¿Cuál? ¿Cuántos han escuchado esta alabanza? Dice, mi iglesia. Y la letra empieza, dice el Señor, yo quiero que tú medites, porque de la forma en que tú escuches es como tú vas a escuchar la palabra que viene después para tu vida, para mi vida. Dice el Señor, hace tanto tiempo que compré una iglesia a precio de sangre, entre dolor, hoy, entre crudo dolor. Hace tanto tiempo, dice, que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador. Oiga, hace tanto tiempo, dice, que estoy esperando esa humilde entrega de un adorador. Que solo se postre ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Oiga como dice la alabanza. Y usted la ha escuchado, usted la ha escuchado muy preciosa. Dice, que solo se postre ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy esperando. Dice, que muestre mi imagen, que es la del amor, dice el Señor. Que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, dice el Señor. Que no se divida, como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando ser más grande que otro, si en el universo el grande soy yo, dice el Señor. ¿Quién es el grande en el universo? Dios. Que no se divida, dice, como suele a veces, entrando en contiendas y discusión, buscando ser más grande que otro, si en el universo el grande soy yo. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria, oiga, y que procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas y liberte al cautivo. Esa es la iglesia que Dios quiere. Dice que aclare la mente al que está confundido y hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Oiga bien, yo quiero una iglesia, y no está hablando de un edificio, está hablando de mí y de ti. Está hablando de nosotros. Dice, yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza a la alma angustiada. Yo quiero una iglesia, dice, que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño, oiga, precioso, yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento. Ahí quiero morar, dice el Señor. ¿Cuál es tu alimento? ¿Cuál es tu alimento? Dice el Señor, donde mi palabra. Yo quiero un rebaño, dice, donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. ¿No te sientes segura aquí? ¿Tú no te sientes lleno de vida, de paz? Donde mi palabra sea su alimento. Ahí dice el Señor, ahí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza, oiga, perfume mi trono. Me dé ese lugar, una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. Mire, y dice el Señor, ¿dónde está esa iglesia? Oiga, ¿dónde está esa iglesia? Hermano mío, si tú y yo somos esa iglesia, debemos amar con todo nuestro corazón. Ahora sí, ponte de pie, preciosos hermanos. Quería empezar con esa lectura, porque es una lectura, hermano, que... me dejó al descubierto, hermano, me dejó al desnudo. Así como esta palabra que vamos a traer es una palabra que nos deja al descubierto, nos deja al desnudo cómo estamos caminando ante la presencia y ante la mirada de los hombres también. Amén, amén. Amén. Vamos a ir al libro de Jeremías. Vamos a extraer el libro de Jeremías, capítulo 17. Ayúdenle al hermano, porque yo sé, hermanos, que habemos muchos que nos cuesta encontrar los libros. Yo soy uno de esos, me identifico, porque me cuesta encontrar los libros. Así que el que es más ágil, ayúdele ahí al hermano que está a la par, a dónde está ese libro. Jeremías, hermano. Jeremías 17, vamos a leer dos versículos, versos 9 y 10. Amén. Vamos a dar inicio como está escrita la palabra en el nombre del Padre, su Hijo y su Santo Espíritu. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá?
Yo es Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ayúdame a orar. Precioso y buen Dios eterno, Padre maravilloso, te doy gracias, oh Dios eterno, por esta oportunidad que me has dado, Señor, de estar enfrente de un pueblo, Señor, de un pueblo que ha venido, Señor, a escuchar tu palabra, de un pueblo que ya te ha alabado, Señor amado. Gracias, Padre Santo, pero Señor, primeramente te pido perdón, Señor, por mis faltas, por mis defectos. Así también te pido perdón, Padre, por las faltas de este pueblo, Señor amado, y que seas tú, Padre, con tu santo y bendito Espíritu llenando nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente, todo nuestro ser. Padre Santo, en tus manos estoy, Señor. Sé tú, poderoso Dios, llevando, Señor, a mis labios esa palabra que tú ya has puesto en mi corazón, un tema, Señor, del cual tú me has dado, Señor amado. Por lo tanto, pido, Señor, que sea tu presencia, tu Espíritu, Señor, tomando el control de mi vida y tomando el control de cada uno de mis hermanos. Padre Santo, declarando que esta palabra, Señor, va a traer libertad, que esta palabra, Señor, va a traer sanidad, que esta palabra, Señor, va a traer cambios, poderoso Dios, porque a eso hemos venido, Señor, a buscar de tu presencia, Señor, afinar nuestro oído para escucharte hablar, Señor. Y hoy, Señor, me has puesto a mí, Señor, para hablarle a este pueblo, Señor, para hablarle a mis hermanos, Señor, que de seguro, Padre, ellos conocen esta palabra, Señor amado. Pero hoy, Señor, una vez más vamos a recordarla, Señor, porque tú no solo quieres que la guardemos, sino que la pongamos por práctica, poderoso Dios. Amén, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, precioso hermano. Como le decía, hermano, una palabra que realmente nos deja al descubierto, y primeramente a mí. Hermano, quiero decirte que para traerte este mensaje, yo he hablado mucho con Dios, hermano, y realmente Dios me mostraba en un sueño, y soñaba, hermano, que me tocaba predicar, no esta vez, sino hace 2 semanas yo tuve ese sueño, que me tocaba predicar y yo venía al altar, y que había 2 púlpitos, había un grande y un pequeño. Cuando yo subía al altar y me encontraba con esos 2 púlpitos, hermano, por un momento yo me quedé parado y decía, Señor, ¿cuál púlpito voy a usar? Había un grande y un pequeño. Inmediatamente, hermano, me fui al pequeño. Y en ese púlpito pequeño había 2 Biblias negras, con sus hojas negras, que no había que leer. No encontraba que leer. Inmediatamente esas 2 Biblias desaparecen y aparece la Biblia que yo traigo, y empiezo a buscar el tema que yo iba a predicar y no la encontraba tampoco. No la encontraba. Y decía al Señor, Señor, ¿por qué me haces esto? Yo hablaba con Dios y decía, ¿por qué me haces esto? Y el sueño, y me decía el Señor, ¿por qué escogiste ese púlpito pequeño? Le dije, Señor, porque tú me conoces. Aleluya. Tú me conoces, Señor, ¿por qué elegí el pulpito pequeño? Y ahora, Señor, dime, ¿por qué me haces esto? Ahora dime, ¿qué voy a predicar? Inmediatamente, hermano, Dios me daba el tema, pero cuando Dios me daba el tema, había un grupo de niños que se acercaba y no me dejaban predicar. Yo le decía al Señor, ¿y ahora qué? Y el Señor revelaba mi mente. Y es una palabra, como quiero decirle, dura y fuerte para el pueblo, pero tengo que decirla porque Dios me la dijo. Es que me dijo, hay muchos que no quieren que tú prediques. Pero ahora yo te doy el tema, pero Señor, el tema que tú me estás dando no lo he estudiado. El tema que tú me estás dando, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Yo he estudiado otro tema y tú me estás dando otro. Me dijo el Señor, solo léelo, porque mi palabra es para mi pueblo, y el que es sabio y entendido va a aprender de tu palabra, va a aprender de la palabra que te he dado. Y me llevaba, hermano, pero Señor, ¿cómo es eso?
Me decía, es que yo conozco el caminar de mi pueblo, yo conozco el mirar de mi pueblo, yo conozco el pensar de mi pueblo, yo conozco cómo camina mi pueblo. Y por eso yo te doy este tema. Allá en San Juan, hermano 2.23 dice que él no se fiaba de las personas porque él conocía a los hombres. Él no tenía necesidad que alguien le dijera cómo el hombre tenía que caminar. Él no se fiaba de ellos. Pero decía, Señor, ¿cómo? Y ahora el Señor me llevó al Salmo 139. Busca el Salmo 139. Salmo 139. Hermano mío, si nosotros meditamos y hacemos un estudio de nuestras vidas, si nos sentamos y comenzamos a evaluarnos, y reconocemos que el Todopoderoso, ese que conoce todo de ti y de mí, entonces, hermano, vamos a darnos cuenta qué es lo que el Señor quiere hablarnos. Amén. Pero le decía al Señor, yo, Señor, ¿pero por qué? Y me dijo el Señor, así avergüenzo yo a los sabios. Cuando yo no encontraba esa palabra, Él me decía, así avergüenzo yo a los sabios. Pero Señor, tú conoces que yo batallo. Que yo batallo para encontrar la escritura, para encontrar los textos. Sí, me dijo el Señor, pero la alabanza tuya está siendo escuchada. Así es que, hermano, íbamos a ir a dar lectura al Salmo 139, verso 1 al 6. El salmista reconociendo, quizá hay alguien que lo sabe todo, quizá hay alguien que lo conoce todo, es Dios. Y ese hombre que reconoce ese poder de Dios es el rey David. Y él primero empieza a decir, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Oiga, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Aleluya. Oiga, detrás y delante me redaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Santo, poderoso. Hermano mío, dice, tú me has examinado y me has conocido. Amén. Y una de las cosas, hermano, el cual trajo quebranto es eso. Porque a veces nosotros queremos pasar desapercibidos de esta palabra. Cuando esta palabra pasa enfrente de nosotros, inmediatamente nosotros se la queremos pasar al otro hermano. Y decimos, esta palabra no es para mí, esta palabra es para el otro hermano, es para la hermana. No, esa palabra pasa por ti, es porque tú la necesitas. Y esta palabra primero pasó por mí, porque yo la estoy necesitando, esa palabra. Aleluya. Yo reconozco que no hay un lugar donde yo pueda correr, no hay un lugar donde yo pueda esconderme. No hay ninguno de los pensamientos que Dios no conozca de mí. No hay ninguno que Dios no conozca de ti. Él sabe de la forma en que tú amas a tu hermano. Me decía el Señor, yo conozco el caminar de mi pueblo. Yo conozco sus pensamientos. Yo conozco su mirar. Yo conozco su forma de hablar. Yo conozco su forma de vestir y veo a cada uno cómo camina. Hermano mío, pero nosotros nos hemos enfocado no más en señalar. Y por esa razón nosotros no crecemos espiritualmente. No podemos crecer porque venimos a la iglesia y únicamente vengo yo a fijarme cómo anda mi hermano, cómo habla mi hermano, qué está pasando. El que hace justicia es Dios. Y como dijo allá en Jeremías, yo doy a cada uno según sean sus obras. Yo, porque yo soy el que hace justicia. Yo soy el que bendigo. Tú no eres nadie. Me impactaba la lectura allá en 1 Samuel 16. Cuando Jehová manda a Samuel a ungir a un rey, al rey David. Y va Samuel, y mira primero a los hijos de Isaí. Y él está viendo la grandeza de ellos, está viendo su parecer, su hermosura.
Y me impacta la palabra que Dios le da allí a ese hombre. Le dice: Samuel, no mires la grandeza, porque yo la desecho, dice el Señor. Porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos. Él mira lo que está al frente. Mas dice yo veo el corazón. Yo veo el corazón. Esos hombres hermosos, 7, y ninguno de ellos había hallado. Ninguno de ellos iba a ser ungido para rey. Allá en la montaña había un pastorcito andrajoso, cuidando ovejas con olor a estiércol de ovejas. Me imagino yo quizás hasta con una garrapatita ahí pegadita, porque en el campo, en los potreros, eso es lo que se pega, hermano. Los que tienen ganadería, los que saben de campo, saben lo que le estoy hablando. Pero allá estaba ese hombre que no era grande de estatura y que no traía ropas espléndidas, pero el Señor conocía su corazón. El Señor conocía su caminar. Mi pregunta es: ¿tú sabes que el Señor sabe, conoce tu caminar? ¿Tú sabes que el Señor conoce tu pensamiento? Entonces, hermano, no señalemos. Porque ¿qué sabes tú si ahí sentado aquel hermano que está ahí, que se vino de allá del trabajo con la ropa llena de pintura, con sus zapatitos sucios? ¿Qué sabes tú si el Señor lo va a ungir? ¿Qué sabes tú si Dios va a enviar a nuestro pastor a que lo unja, porque va a ser un predicador, porque va a ser un salmista, porque va a ser un líder? Aleluya. Nosotros debemos de apartar, hermano. Nosotros debemos de amarlo. Él dice: conoce mi sentarme y mi levantarme. Él sabe cuando tú te sientas. Él sabe para qué te sientas. Si te sentaste para leer la escritura, gloria a Dios. Si te sentaste para ver un mensaje cristiano, gloria a Dios. Pero si te sentaste para estar en ese aparatito que todos ya conocemos, Él lo sabe, Él lo conoce también. Y gloria a Dios cuando nos sentamos. Y dice: y Él conoce mi levantarme también. Hermanos míos, es que no podemos escondernos. No podemos. Dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, y has entendido desde lejos mis pensamientos. Aleluya. Oiga, has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que hemos hecho, hermano? ¿Sabes que debemos pedirle perdón a Dios? Todos los días y en cada momento. Porque con nuestros pensamientos, hermano, hay pensamientos pecaminosos en nuestra vida. Hay pensamientos de maldad sobre nuestra vida. Hay pensamientos de crítica, de murmuración. Y eso, hermano, decía ya, yo quiero una iglesia. ¿Cómo quiere una iglesia el Señor? Con su mirada le brinda esperanza al alma angustiada. Una iglesia que sane. Una iglesia que bendiga. No una iglesia que se esté peleando. Dice que no entra en contiendas ni en conflictos, sino una iglesia que hable verdad. Esa es la iglesia que Dios quiere. ¿Y por qué el Señor está hablando de esta palabra, hermano? Porque Él está cerca. Él está pronto por venir. Él inmediatamente va a venir, hermano, en un abrir y cerrar de ojos. Y por esa razón Él quiere que nosotros purifiquemos, limpiemos nuestro corazón. Que dejemos ya la vanidad de nuestra mente y que nos pongamos a hacer su voluntad. Que nos amemos, que nos respetemos, que busquemos de su presencia, que la alabemos. Hermano, estaba ahorita yo viendo noticias. Y en México, hermano, eso es un caos ahorita. ¿Por qué? Porque allá anda supuestamente su santidad, el Papa. Y hermano, y donde miraba aquel grupo de famosos cantantes, y que le han compuesto ahí una alabanza ahí al hombre, hermano. Es lamentable. Pero eso es el mundo. Nosotros le cantamos a un Dios que vive y reina por siempre. Amén, gloria a Dios.
Pero eso me hace pensar y me hace ver que Dios está pronto por su iglesia. Dios está pronto por su iglesia. Hermano, a este hombre lo están tratando mejor como tratarían a Jesús si estuviese caminando aquí en la tierra. Nosotros sabemos cómo trataron a nuestro Señor. Y miramos cómo tratan hoy en día al hombre. Hermano, pero ese es el mundo. Él conoce nuestro andar, mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Todos mis caminos te son conocidos. Donde quiera que tú y yo estemos, Él va con nosotros. Él camina ahí contigo. Él te está mirando ahí. Él está ahí contigo. Así es que por lo tanto, hermano, tienes que hacer la voluntad de Él. Aleluya. No solo aquí en la iglesia. El verdadero trabajo está allá afuera. El verdadero caminar está allá afuera. Donde Dios nos prueba es allá afuera, en nuestro hogar. Allá es donde Dios nos prueba todo. Acá todos nos comportamos bien, todos hablamos bien, pero ¿qué hay afuera? ¿Qué en mi casa? ¿Qué en mi trabajo? ¿Qué en la calle? ¿Aquí? ¿Qué? ¿Qué? El Señor conoce todo. A Él no podemos engañarle. A Él no podemos, hermano, a Él no. Quizás al otro pastor podemos engañarle. Y me atrevo a decirte, hermano, aleluya, que hoy ni al hombre lo engañamos. Sí, amén. Porque el hombre discierne. Hoy ni al hombre engañamos. Hermano, muchas veces nosotros hemos querido correr de la presencia de Dios. Muchas veces nos hemos querido esconder de la presencia de Dios. Pero no hay un lugar. No hay un lugar, hermano. Y si hay alguien que reconoce ese poder, hermano, es Jonás. ¿Cuántos han leído la historia de Jonás? Allá cuando Jonás recibe una orden de parte de Dios, él no quiere hacer el trabajo de Dios. Y lo primero que llega a su mente es huir, es correr, esconderse. Pero es que de la presencia de Dios, hermano, no podemos escondernos. No. Lo primero que hizo es pagar un pasaje en un barco. Y el problema, hermano, es que cuando nosotros huimos de la presencia de Dios, no solo las consecuencias vienen para mí, también vienen para los que están a mi alrededor. Vienen para los que están a la par mía. No sufre, no sufro solo yo, también sufren los míos. En este caso también, no solo estaba ahí Jonás, sino que también aquellos que iban ahí estaban sufriendo, estaban temerosos. Y por esa razón, hermano, es que no debemos huir. Jonás 1.9, hermano. Vamos a ir a Jonás 1.9. Jonás 1.9. Nomás le pido paciencia. Paciencia. Vamos a leer del 1.1. Jonás 1.1. Ven adelante. ¿Lo tenemos? Dice la palabra. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Oiga, ¿qué hizo Jonás? A Tarsis, y descendió a Yope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Oiga, lejos de la presencia de Jehová. Hermanos míos, ¿dónde no estará la presencia de Dios que nosotros podamos escondernos? ¿Dónde? Jonás pensó que subiéndose al barco se iba a acabar el problema. No, es que cuando Dios tiene un propósito, Él te va a perseguir donde quiera que tú corras. Cuando Él tiene propósitos en ti, Él te va a sacar donde quiera que tú estés. Y te va a quebrantar por todo. Amén. Aleluya. Él te va a quebrantar. Mire, pero cuando Jonás se sube ahí, dice el 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios.
Ellos no clamaban a Dios, sino a su Dios, a las imágenes. Dice, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Eso es lo que hacemos nosotros, hermanos. Cuando queremos subir de la presencia de Dios, hay un vacío en nuestras vidas que ya no queremos hacer nada. Pero Dios, tan grande en misericordia, que comienza a inquietarnos y nos levanta. Jonás creyó, aquí me voy a esconder, me voy a dormir y no va a pasar nada. No, hermano, no podemos. El patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Así nos va a decir Dios. Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre, ¿quién? Sobre Jonás. ¿Por qué no cayó sobre los otros? Era Jonás el que estaba huyendo de la presencia de Dios. Cuando tú le fallas a Dios, va a caer sobre ti la suerte. Va a caer sobre ti. Y dice, y cayó sobre Jonás, y que no podemos escondernos. Entonces le dijeron ellos, declaranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y dice el 9, él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, y hizo el mar, que hizo el mar y la tierra. Ahí está reconociendo el poder de Dios. Hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron de sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos quiete? Porque el mar se iba embarreciendo más y más. Y él le respondió, tómame y échame al mar y el mar se os quietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Hay una cosa, hermano, que nosotros tenemos que reconocer. Y que tenemos que reconocer por qué situación o por qué razón nos está llegando la tempestad. ¿Por qué nos está cayendo duro? ¿Por qué nos está lloviendo sobre mojado? Debemos sentarnos a meditar. Jonás reconocía que él había sido desobediente y que no era por nadie más que por su causa. Así tenemos que ser nosotros, hermano. En los momentos Dios hablaba grandemente conmigo, porque si tú has visto, ya tienes rato de no verme acá, porque yo siempre andaba escondiéndome, siempre andaba huyendo, siempre estaba poniendo pretexto, siempre, siempre. Pero Dios envía palabra a tu vida y me dijo, levántate dormilón, levántate dormilón, porque te he llamado a hablar mis buenas nuevas. Gloria a Dios. Te he llamado, pero es que Señor, yo no tengo muchas palabras. Oh, me dijo, solo léelo. Y el pueblo entendido va a entender la palabra. El pueblo que soy yo entendido va a entender mi palabra. Porque mi palabra es para mi pueblo. La alabanza es para mí, pero la palabra es para ti y para mi pueblo. La alabanza es para Dios. La alabanza no es para el hombre. Si la palabra es para nosotros. Y por eso es que nosotros tenemos que entender que Dios quiere que limpiemos, que purifiquemos nuestros corazones, que no cometamos tantas faltas. Sí, amén. Porque Él quiere una iglesia pura. Aleluya. Jonás quería huir, no quería hacer la voluntad de Dios. Y cuando yo leí esta palabra, Señor, hermano, créame, dije, que es dura cuando tú estás viviendo ese problema. Cuando la palabra te está confrontando a ti, tienes que, hermano, quebrantarte y pedir perdón a Dios. Sí, amén. Tienes que pedirle perdón a Dios. Es que la palabra es para ti, no es para nada más, es para ti. Cuando Dios te lleva a un pasaje, es para ti. Es para ti. No es para el otro hermano, es para ti. Y entonces, ¿qué pasó? Dice que echaron a Jonás allá al fondo del mar. Jonás le dijo, échenme al mar porque echándome ahí se va a acabar todo. Él pensó que allí se iba a terminar todo. No, hermano, Dios tenía ya preparado todo. Aún allá en las profundidades del mar, el poder de Dios está ahí. Por eso dice la palabra, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me huiré? ¿A dónde? ¿A dónde me esconderé, Señor? Jonás pensó que, ay, ya se terminó, me echaron ahí, me voy a ahogar, me muero, ya tranquilo. No.
Dios tenía preparado ahí algo. Aún en las profundidades del mar, ahí estaba el poder de Dios. ¿Y qué preparó? Un gran pez. Tenía preparado un gran pez. Muchos dicen que es una ballena. Yo no sé, la palabra dice un gran pez. Yo no sé si fue ballena o tiburón, la palabra dice un gran pez. Así dice la palabra, ¿no? Yo no sé, hermano, si usted dice que es una ballena, la palabra dice un gran pez. Y dice que Jonás pasó allá ¿cuántos días adentro de la boca de ese pez? 3 días. Increíble, hermano. Pero Dios es poderoso. Sí, amén. Gloria a Dios. Se dice que los animales tienen un ácido tan fuerte que es tragándose la comida y la digieren. Pero Jonás permaneció 3 días sin que le pasara nada allá. ¿Verdad que sí? Adentro de un pez. Ese es el poder de Dios, hermano. Cuando Dios da órdenes. Amén. Gloria a Dios. Déselo a Dios. Cuando Dios quiere que tú hagas su trabajo, por más que tú hagas, Dios te va a enviar y más vale que hagamos su trabajo. Más vale que nos pongamos a hacer su trabajo. Jonás dice, no, pues ya me comió este pez. Pero Jonás, donde se vio en aflicción, allá dentro de ese pez, ¿qué se puso a hacer? A clamar a Dios. Sí, amén. A pedir perdón. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Amén. Pedir perdón. Y mira, increíblemente ese pez va y vomita a ese hombre. Y aún así Jonás estaba de rebelde enojándose todavía. Es que, hermano, nosotros no entendemos. ¡Aleluya! Nosotros no estamos bien con nada. Queremos hacerlo a nuestra manera. Queremos hacerlo a nuestra voluntad. Manda ahí al gran pez que vomite. Pero Dios es bueno. Dios es grande en su misericordia. Aleluya. Cuando tú te sientas atribulado, angustiado, en problemas, en necesidades, tú solo tienes que clamar. Y debes creerlo con todo tu corazón. De manera que el día predicaba que Dios está lleno de misericordia y de bendiciones para nosotros, pero para que nosotros seamos parte de esas bendiciones, tenemos que andar caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Aleluya. ¿Verdad que sí? Dios está lleno, hermano. Dios está así, queriéndote dar. Pero para recibir esas bendiciones y disfrutar de sus bendiciones, nosotros tenemos que esforzarnos y limpiar nuestro corazón. Aleluya. David, hermano, él reconoce que ha fallado. Y lo primero que hace es humillarse delante de Dios. Lo primero que hace David es pedir que Dios crea en él un corazón que es limpio, un corazón puro. Es lo que nosotros debemos hacer, hermano. Dile a Dios que nos ayude a limpiar nuestros corazones. Porque dijo ya la palabra, yo miro el corazón, yo conozco tu caminar. Amén. Aleluya. Verso 23 del Salmo 139, volvamos al libro de los Salmos. Verso 23. ¿Cómo dice? ¿Alguien que me lo lea? Gloria a Dios, hermano. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. 24, hermano, también. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Oye, qué precioso. El salmista, reconociendo sus faltas, lo primero que hace es decirle a Dios, Señor, examíname, escudriñame. Si nosotros nos ponemos y le decimos eso a Dios, hermano, ¿cuántas faltas Dios se encontraría en este momento en nosotros? Muchas. Muchas. Pero si yo digo, ¿cuántos nos vamos con Cristo? De hecho, vamos a decir todos. ¿Verdad que sí? De hecho, vamos a decir todos. Y lo decimos con esa gran emoción, lo decimos con esa gran fe, con esa gran seguridad. Pero cuando Cristo
escudriña nuestro corazón. Nos quedamos cortos. Amén. Nos quedamos cortos, hermano. Es que esto es así, hermano. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. El problema de nosotros, como dije desde hoy, que se la queremos pasar nomás al vecino. Amén. Se la queremos dar nomás al hermano. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Aleluya. Y dice, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame. Guíame tu camino eterno. Límpiame, Señor. Cambia mi forma de ser. Cambia mi forma de pensar. Cambia mi forma de hablar. Cambia mi forma de tratar. Hermano mío, Dios te está mirando como tú te conduces en tu hogar. Dios te está mirando cómo tú tratas a tu esposa, a tu esposo. Dios te está mirando cómo tratas a tus hijos. Dios está mirando tu carácter. Dios está mirando la intención. Dios está mirando cómo trabajas en la obra de Dios. Examíname, oh Dios. Examíname. Salmo 51:10. Alguien que me lo lea, por favor. Amén, hermanos. Dice la palabra de nuestro Padre y del Espíritu Santo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Y amén. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Oiga, qué precioso, hermano. Cuando nosotros vamos con esa actitud a Dios, y lo primero que debemos decirle a Dios, como dijo el rey, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué? ¿Por qué debemos limpiar nuestro corazón? Porque es lo que Dios mira. Es lo que Dios conoce de ti y de mí. Él es el que maquila las cosas. Con Él debemos amar de todo corazón. Porque así dice la palabra allá en los libros de las primeras de Juan, dice, el que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, ¿qué? Y esta es la palabra. Amén. Y Él sabe si tú amas o odias a tu hermano o tienes diferencia con tu hermano o con tu hermana. Él lo sabe. Bendito Dios. Él te conoce, Él me conoce a mí. Amén. Él me conoce, Él conoce las formas, las veces, tantas veces que yo he murmurado, las tantas veces que he criticado, que he señalado a mi hermano. Él lo sabe. Hermano mío, esta es la palabra, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Oiga, esto es lo que nos hace falta a nosotros, decir. Amén. Limpia nuestro corazón. Salmo 141, hermano, del 3. 141, 3 y 4. El Señor me dijo, solo lee la palabra, mi pueblo, que sabio y entendido, va a entender. Esta es la palabra de Dios, hermano. Amén. Hermano Eliseo, gloria a Dios. Dice la palabra, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Cuatro también. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites. Oh Señor, esta es tu palabra, Señor. Amén. Esa es la palabra de Dios, hermano. Dice el salmista, pon, guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Por qué? El libro de Santiago dice que tenemos un miembro llamado lengua. Y que con él bendecimos a Dios, pero también maldecimos a los hombres. Aleluya. Por eso el salmista está diciendo, Señor, pon en mi boca, guarda mi boca, guarda la puerta de mis labios. Qué lindo, hermano, cuando nosotros le pedimos eso a Dios. Porque cuando le pedimos eso a Dios, Dios conoce que nosotros queremos conducirnos de acuerdo a su voluntad y que cuando hablamos queremos hablar bendición. Que cuando hablemos tenemos que hablar bendición, no maldición. Pero esta lengua tan pequeña puesta en nuestros miembros, así de pequeña, es capaz de encender un mundo entero. Es capaz de hacer derrocar reyes, de hacer caer a cualquiera. Es lo que nosotros debemos de buscar, hermano. El salmista, hermano, dice,
pon en mí. Guarda mi boca, oh Jehová, y guarda la puerta de mis labios. Y dice también, y no dejes que se incline mi corazón a cosas malas. Hermano, ¿por qué Dios tiene que hablar tanto del corazón? Aleluya. Hermano, ¿por qué es lo que Dios quiere que nosotros limpiemos? El corazón. Aleluya. Si nosotros tenemos un corazón lleno de amarguras, lleno de situaciones, de problemas, un corazón vanidoso, un corazón jactancioso, aleluya, difícilmente vamos a hacer la voluntad de Dios. Puedes tener todo el conocimiento en la palabra, puedes tener toda la sabiduría, pero si no tienes un corazón conforme a la voluntad de Dios, no estamos haciendo nada. Aquí se trata, hermano, muchas veces dice, predicador, tú que predicas, predícate a ti mismo. Es lo que la palabra dice, hermano, pero ¿cuántos de nosotros hemos predicado una palabra que ni siquiera ponemos en práctica? ¿Cuántas veces hemos traído mensajes que estamos lejos de vivir la palabra de Dios? ¿Cuántas veces venimos y traemos un mensaje únicamente porque quiero tirarle al hermano o a la hermana? Yo qué. La palabra, hermano, es porque tiene que traer cambios a la vida de nosotros. La palabra tiene que cambiar nuestro ser. Y si no la estamos poniendo en práctica, pues hoy que la estamos leyendo, debemos comenzar a ponerla en práctica. Como dije, una palabra que es muy conocida por muchos, pero quizás se nos ha olvidado ponerla por práctica. Únicamente la tenemos archivada, pero no la ponemos por práctica. Porque cuando nosotros la ponemos en práctica, hermano, vamos a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a hacer bien, vamos a bendecir, nos vamos a esforzar por estar en la casa de Dios. Vamos a hacer el trabajo con alegría, con entusiasmo. Aleluya. Vamos a hacer la obra, vamos a trabajar por la obra. Porque estamos poniendo en práctica la palabra de Dios. Esto, hermano, poner en práctica la palabra de Dios se necesita de mucho trabajo. Predicarla es muy fácil, leerla es muy fácil, pero vivirla es dura. Pero si le pedimos a Dios, Él nos ayuda. De una cosa estoy seguro, de cualquier situación que sea mi defecto, de cualquier situación que sea mi batalla, si yo le pido a Dios, Él me ayuda. Él me ayuda. Hace mucho tiempo yo batallaba tanto con mi carácter. Aún soy fuerte de carácter, pero antes era más fuerte mi carácter. Yo lastimaba, yo hería, hacía llorar a las personas, ofendía a las personas. Y una de las cosas que yo sigo trabajando, sigo pidiéndole a Dios, es eso. Es bueno que el hombre tenga carácter, pero que no lastime. Amén. Aleluya. Que no hiera. Amén. Pero, hermano, a veces el carácter de nosotros sepulta a las personas. Así es, aleluya. ¿Verdad que sí? Amén. Amén, gloria a Dios. ¿A cuánto las esposas les tienen miedo? Con solo los gestos que hacemos. ¿A cuántos? Bueno, solo Dios conoce. Yo dije, el Señor conoce. Sí, Señor. El Señor lo sabe. A veces, con un grito, hermano, callamos a todo el mundo. El Señor lo sabe también. No, hermano, yo no grito. ¿Cómo no? Grito, tú eres un gritón. Eres un enojón, eres un amargado. Dije, Señor, si tú me conoces, por eso dice, allá, Señor, tú has conocido mi sentarme y mi levantar. ¡Aleluya! Y todos mis pensamientos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y todos mis pensamientos te son conocidos. ¡Aleluya! Hermano, no hay un lugar donde nosotros podamos creer. Estamos escondidos de la presencia. Amén. No hay un lugar donde Dios no mire lo que nosotros estamos haciendo. Aún en la oscuridad. Aún en lo oscuro. Aún en la oscuridad, en la noche más tensa. Ahí está Dios porque Él es luz. Para Él es igual las tinieblas con la luz. Porque Él las creó. Por lo tanto, no podemos escondernos. No, debajo de este árbol, aquí, mira aquí. No. No podemos. Quizás si subiera arriba de los cielos, aún ahí estás tú, Señor. Hermano mío,
¿Por qué es tan importante que nosotros meditemos la palabra? ¿Cómo quería una iglesia? Por eso que yo leí esa letra de la alabanza, que de seguro en cualquier momento mi hermana Ivette la va a cantar, porque el que trae el don para cantar no le cuesta aprenderse esa letra. Amén. Yo quiero una iglesia, quiero una iglesia, porque dice que con su mirada le brinda esperanza. Aleluya. Una iglesia que no se confunda, una iglesia que no busque problemas. Hermano mío, ya dejemos de andarnos señalando, ya dejemos de andar murmurando, ya dejemos de andar criticando, y amémoslo como verdadero. Amémoslo con todo ese corazón, hermano. Amémoslos con todo ese corazón. Dice: tú has conocido mi sentarme y me levantaste. Guarda mi boca, Jehová, y la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Oiga, y hacer obras impías con los que hacen iniquidad. Y no coma yo sus deleites. Hermano mío, debemos saber conducirnos, porque allá afuera, dice, nosotros nos conducimos y estamos juntos con los que hacen maldad. Y muchas veces nosotros somos partícipes de ellos, celebramos sus locuras, participamos con ellos. El Señor dice: guarda mi corazón de esas cosas. Hermanos míos, esta es la palabra de Dios. Y como dije, cuando yo, el sueño que Dios me daba, Señor, pero yo no he estudiado ese tema. Solo lee la palabra. Solo lee la palabra. Dice primera, vamos a ir a primera de Samuel, vamos a leer esa escritura, hermano. Primera de Samuel 16:7. Vamos a leer esa escritura, hermano. Porque acá muchos pensamos diferente, pero Dios, que conoce todo, Él mira, Él sabe. 16:7, hermano. Primera de Samuel 16:7. Y dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Oiga bien. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero dice: pero Jehová mira el corazón. Oiga, qué preciosa la palabra. Cuando yo pasaba por esa palabra, decía: pero Señor, ¿qué es lo que tú estás mirando? ¿Qué realmente tú estás mirando? Yo miro tantas cosas, hermano. Yo en usted puedo encontrar, si usted ve, hermano Julio, va a encontrar tantos defectos. Usted va a encontrar un sinfín de situaciones. Y yo no miro a usted, yo no voy a juzgar, no voy a criticar, pero eso es lo que nosotros no debemos ver. Aleluya. ¿Verdad? Dice: no mires su grandeza, porque yo lo desecho. Pues el hombre mira lo que está delante de él. Mas yo, dice, miro el corazón. Yo miro el corazón. Y si usted sigue leyendo, usted se va a encontrar tantas palabras. Hermano mío, póngase de pie. Aleluya. Hoy es un día de petición. Y es un día en el cual hoy le vamos a pedir a Dios, primero, que críe en nosotros un corazón limpio. Que cambiemos nuestra forma de caminar para hacer la obra de Dios. Amén. Que ya no estemos jugando mano al cristiano, que ya no vengamos únicamente para hacernos presentes, para que nos miren. Aleluya. Únicamente para que nos miren. ¿Estás preocupado por lo que únicamente te mire el hombre? No. Debemos preocuparnos por lo que Dios mira en ti y en mí. Amén. Eso, hermano. Si nosotros evitamos eso, créame, vamos a ser la iglesia que Dios quiere que sea. Amén. Aleluya. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la palabra.
Amantísimo y buen Padre Celestial, te doy gracias, Señor, en este precioso momento, Señor, por haber, Señor, puesto mi persona para leer esta palabra, Señor, para llevar este mensaje, Padre, a cada uno de mis hermanos. Señor, tú dijiste que solo leyera la palabra, Señor amado, y es lo que yo he hecho, Padre, leer tu palabra, Señor amado. Primero la pasaste por mi vida, Señor, ahora la pasas por tu pueblo, Señor amado, y aquel pueblo que es sabio y entendido, Señor, va a guardar esta palabra y la va a poner por práctica, Señor amado. Va a reconocer que delante de ti, Señor, estamos desnudos. Vamos a reconocer que delante de ti, Señor, estamos al descubierto y que no hay nada que tú no sepas, no hay nada que tú no mires en mí, Señor, no hay nada que tú no conozcas de mí. Tú lo conoces todo, tú conoces todo de mi hermano, tú conoces todo de mi hermana, Señor amado, tú conoces todo de la iglesia, Padre. Por lo tanto, Señor, reconocemos que te hemos fallado, Padre Santo, y por eso hoy, Señor, te pedimos perdón, Señor amado, porque queremos ser una iglesia, Padre, que haga la diferencia en este mundo, Padre. Una iglesia, Señor, que hable verdad. Una iglesia que sea humilde y sencilla. Una iglesia, Padre, que sea transparente. Una iglesia que sea unida. Una iglesia que se ame, Padre. Una iglesia esforzada. Una iglesia que se apasione a trabajar por tu obra, Señor. Es lo que te pido, Padre. Haz de esta iglesia, Señor, esa iglesia entre tantas, Padre, que se distinga, que tú la mires. Padre, tú dijiste que la alabanza de tu pueblo, que la alabanza que el pueblo traía al campamento, esa alabanza tú la estabas escuchando, Señor. Oh, Padre Santo, gracias. Gracias por pasar esta palabra delante de mí, Señor, primeramente. Gracias por reconocer, Señor, que no hay ninguno de mis pensamientos que tú no conozcas. Y tú sabes, Padre, lo que pensaba en la mañana. Tú sabes lo que estoy pensando ahorita. Tú sabes lo que he dicho. Tú sabes lo que mis ojos han visto. Tú sabes lo que mis labios han hablado, Señor amado. Por eso hoy te pido perdón. Y cree en mí, ese corazón puro, ese corazón limpio, Padre. Porque yo quiero alabarte, yo quiero servirte, quiero ser ese hombre, Señor, que se distinga, Padre, ese hombre sencillo, humilde, lleno de amor y respeto, Señor, hacia los demás, Padre Santo. Señor glorioso, así, Señor amado, hoy, Padre Santo, vengo a suplicarte, vengo, Señor, a pedirte por cada una de estas peticiones. Tu palabra dice, Señor, que la palabra aún no está en nuestros labios, Señor, y aquí tú lo sabes todo, Padre Santo. Reconocemos tu poder, Señor amado, reconocemos tu grandeza, Padre. Señor, te pedimos perdón y te pedimos que hagas grande nuestra fe, que esa fe crezca en nosotros. Que esa confianza, que esa convicción, que esa seguridad, Señor amado, crezca en nosotros. Y que si hoy hemos traído esta petición, Señor, reconozcamos que vamos a recibir de parte tuya ese milagro, Padre. Vamos a recibir esa respuesta por la cual te estamos pidiendo, Señor poderoso. Tú eres el único, Señor, que puedes traer ese consuelo. Tú eres el único que puedes traer esa sanidad. Tú eres el único, Señor, que puedes unir a esa familia. Tú eres el único, Señor, poderoso. El hombre únicamente es el portador de tu palabra. El hombre únicamente es un instrumento que tú usas. Pero el poderoso eres tú, Señor. Que se haga conforme a tu voluntad. Que se haga conforme a tus propósitos.